amigas de Casa Amarilla. Soy Diego Vega, guitarrista y profesor. Estoy acá en la sede de Casa Amarilla Manquehue para compartir con ustedes un review de esta maravilla que tengo en mis manos, la guitarra Jazz Master Classic Vibe 60s. Les cuento un poquito sobre las especificaciones técnicas de esta maravilla. Tenemos diapasón de laurel indio, mástil de maple, clavijas vintage muy bonitas, mantienen una afinación bien estable. Por acá, a grandes rasgos, tenemos dos cápsulas simples de alnico, ¿cierto? Y bueno, ya luego tenemos una configuración que ya les voy a explicar. Ahora les voy a mostrar cómo suena esta belleza. Vamos primero con la clásica configuración de Fender, que es acá tono, volumen y el switch acá, con nuestras tres posiciones. Tono a todo lo que da. Hay que tener cuidado un poquito con estas cápsulas, tienden a ser un poquito brillantes, así que hay uno, como buen guitarrista, hay que manejarse con el, acá con el tono. Fíjate cómo suena si le bajo un poquito. ¿Ya? Vamos con la posición de al medio. Como clásica guitarra Fender, te habrás dado cuenta que tenemos mayor silencio, ¿cierto? Así que vamos con esto. Fíjate. Un sonido mucho más redondito. Recuerden que con el tono yo obtengo más sonidos, ¿cierto? Vamos con la posición acá del cuello, del mástil de la guitarra. Fíjate. Voy ahora con la configuración de arriba. Fíjate en estos switch, ¿cierto? La activo con la palanquita hacia arriba, activamos esta cápsula y aquí tenemos volumen y tono. Entonces, fíjate cómo suena.
más el tono. Bajémoslo un poquito más. Entonces, en resumen, tenemos la clásica configuración Fender, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con esto. Y acá esta sección rítmica que se me había olvidado nombrarles, que trabajamos con la cápsula del mástil del cuello de la guitarra y que nos da mayor versatilidad al momento de tocar. Vamos con algo un poquito grubero para terminar esta capsulita, pasando por todas las cápsulas. Cápsula del puente. Última muestra de ecualización de acá arriba con overdrive. Y bueno amigos, esta guitarra la pueden encontrar en todas las tiendas de Casa Amarilla. Así que nos vemos pronto. Disfrútenla.